Listo y a la espera. Una piedra.
questo! Attento, padre! Gracias, amigos. Habéis salvado a las Valquirias. Sigrun, ¿cómo ocurrió esto? Mimir, ¿eres tú? Te han liberado, pero... La libertad tiene un precio, mi señora. Estás en lo cierto. Durante incontables inviernos servimos al Padre Supremo. Pero solo saboreamos cierta libertad durante su unión con la reina. ¿Pero no eras la reina? Solo ha habido una reina de las Valquirias. La diosa Freya. Cuando Odín le cortó las alas, yo suplí su ausencia. Pero no fue suficiente para el Padre Supremo. Usó una magia arcaica para corromper a mis hermanas. Yo intenté contener el daño encerrándolas en lugares donde no supusieran un peligro, pero poco después, yo también me perdí. Sigrun, siento haber sido tan inútil. Podría haber hecho algo, o haberlo intentado al menos. ¿Qué harás ahora? Debo ir con mis hermanas. Juntas podemos restaurar el equilibrio entre los reinos. Tenéis la bendición eterna de las Valquirias. Bueno, lo hicimos. Supongo. No pareces muy contento. Es difícil estar contento por nada cuando eres una cabeza resucitada. Me alegro de que pudiésemos liberar a las Valquirias, pero gran parte de esto se podría haber evitado. Tú mismo lo dijiste, cabeza. Ya no importa. El pasado es el pasado. Vaya, casi parece que me quieras animar. No estoy de humor. Los enanos aprovecharán el yelmo. Tu padre es monotemático, ¿eh, muchacho? Desde luego.